La falta de recursos en el sector educativo ha ocasionado que aumente el rezago en materia educativa en los municipios con mayor población indígena, ya que no existen programas de apoyo para abatir ese rezago, indicó el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado. Estaría Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Felipe Carropuerto, inclusive Otompe Blanco, y también una parte de las comunidades indígenas del municipio de Tulum. Es este congreso el que tiene que pelear con más recursos para que se aplique educación, pero eso ya para el siguiente año, porque nosotros tenemos que trabajar en base a lo que ya está establecido. Señaló que en el Congreso del Estado ha mantenido el mismo presupuesto destinado a educación y que las autoridades educativas no avanzan en el Estado con proyectos para que ayuden a las comunidades indígenas que no cuentan con una educación adecuada, ya que en algunas no existen ni escuelas. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.